De reparació i memòria en el que volem començar una iniciativa ciutadana en el marc de Decidim Barcelona per a canviar el nom d'aquesta plaça i fer fora al personatge d'Antonio López, que va ser un esclavista. La nostra proposta és renombrar aquesta plaça a Plaça Idrissa Diallo. Bueno, el acto de hoy llega aquí por la muerte de un chico de 21 años que se llamaba Idrissa Diallo. Un chico de Guinea Conakry que murió en el CIES el 6 de enero del 2012. Y ya no solo que muriera, sino que se enteraron de que murió 5 años después. Se han tardado casi 5 años en encontrar su tumba. El seu cos no es va repatriar, encara continua, està enterrat a Montjuïc. I gràcies a una investigació de la directa de Metromuster es va trobar el lloc on estava enterrat i properament es farà doncs, la repatriació del cos amb la seva família, perquè la qual no estava assabentada de la mort del jove. Que iba a convertirse en un hombre célebre. Yo pienso que él estaba en este camino, nos dice Ibrahima, pero no pudo llegar hasta su objetivo. O tal vez, su muerte fue la manera de hacer ese camino. Si la plaza lleva su nombre, él habrá llegado a su objetivo. Y no es solo por Idrissa y mi familia. La plaza será una victoria para todo el mundo. Esa plaza será un símbolo de la lucha por la igualdad de todos. Continuem monitorejant i controlant el CIE amb les visites i també ara estem molt pendents de les persones que han arribat de la presó utilitzada com a CIE d'Archidona, on el desembre fa poquet, fa unes setmanes, va morir Mohamed i també hem de denunciar aquesta mort i la mort de 2 menors a centres de menors a la frontera sud, també fruit d'aquest racisme institucional i d'aquestes fronteres. Creo que no nos podemos ir de aquí sin decirle a este buen señor que lo podemos tirar al mar algún día, que no lo queremos aquí, que se vaya, que Idrissa no lo quiere aquí, que la gente que ha desaparecido en los CIES, aquellos niños que hace poco hemos visto que también han muerto, no lo quieren aquí, yo no lo quiero aquí, vosotros seguramente tampoco lo queréis aquí, vamos a decirle adiós. Así que, señor Antonio López, sinceramente váyase a la mierda.